recordando nuestro bautismo, agradezcamos a Dios este don de su amor. A cada invocación vamos a decir, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios Padre Todopoderoso, que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo. Bendito seas siempre, Señor. Bendito seas Dios Hijo único Jesucristo, que por el bautismo nos has perdonado todos nuestros pecados y nos has hecho partícipes de tu vida divina. Bendito seas siempre, Señor. Bendito seas Dios Espíritu Santo Consolador, que por el bautismo nos has hecho miembros de la Iglesia y templos vivos de la Santísima Trinidad. Bendito seas siempre, Señor. Rocíanos, Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de todos nuestros pecados. Bendito seas siempre, Señor. Vamos ahora con alegría al encuentro del Señor. Pase, por favor. Thank you.
pueblo que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Tobías. La noche de su boda, Tobías se levantó y le dijo a Sara: levántate, hermana, supliquemos al Señor nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo: bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas las criaturas por los siglos de los siglos. Tú criaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo, y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es para satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron: amén. Amén. Palabra de Dios. El amor dura por siempre. Palabra de Dios. Mis hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que las representa. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen. Y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, hoy los va a enriquecer con este sacramento y les va a dar fuerza para que ustedes
ustedes se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea yo les pregunto sobre su intención. Denis y su corte han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos dispuestos. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Yo, Denis, te acepto a ti, Socorro, como mi esposa, y prometo serte fiel en un próspero y universal, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Socorro, te acepto a ti, Denis, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia, y cumpla en ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir, que nunca los separe de nada. Acerquen los anillos y las alas. También el lazo. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Denis y Socorro, y santifícalos en tu amor, que estos anillos y estas alas, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Socorro, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Denis, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También recibe estas alas, son prenda del cuidado que tendré y que no falte lo necesario en mi vida. Yo la recibo en señal de que todo se aproveche en nuestro hogar. Reciban el libro de la Sagrada Escritura, que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Por favor, coloquen el lazo en este momento. Denis y Socorro, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre.
En este momento se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Los padrinos, por favor, enciendan sus velas. Invito al resto de la comunidad a ponerse de pie para que elevemos nuestra oración por estos nuevos esposos. Invoquemos, hermanos, confiadamente a Dios nuestro Padre, autor de todos los bienes, y pidámosle por los nuevos esposos, Denis y Socorro, y por todas las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos, te rogamos, óyenos. Para que Denis y Socorro, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el mutuo amor, roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y honrarse mutuamente, roguemos al Señor. Para que el Señor les conceda acierto en la educación de sus hijos y sabiduría para administrar su hogar, roguemos al Señor. Para que el Señor bendiga a la iglesia, sea fuerza y consuelo de las familias que sufren a causa de las enfermedades o desavenencias, y acoja en su reino a los que ya han abandonado este mundo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia los dones sobre los esposos, Denis y Socorro, y aparta de ellos todo mal, y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora todos los demás tomen asiento un momento, por favor, para presentar nuestros dones a Dios. Los esposos se mantienen de rodillas. Canto de oración. Será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y su auxiliar Gonzalo Alonso, y
todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Denis y Socorro, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. En este momento, en las misas de matrimonio, es cuando se nos invita a todos a orar por ellos, a pedir a Dios todas las gracias que nosotros deseamos para ellos. También cuando se invita a los esposos a que oren por su matrimonio, ya como esposos, que se encomienden y se pongan en las manos del Señor y reciben ellos una bendición especial, la bendición nupcial, a continuación el sacerdote hace. Oramos en un momento de silencio, los encomendamos a Dios, pedimos a Dios todas sus bendiciones para ellos.
Les invito que, como gesto de felicitación a estos dos esposos que se ven en este día muy llenos del amor, de la gracia de Dios, les brindemos un fuerte aplauso. Vamos a recibir ahora la bendición, les invito a inclinar su cabeza y vamos a ir respondiendo amén a las invocaciones. Denis y Socorro, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos, todos amén. Que el unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Y a todos ustedes, los aquí presentes, que los bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Fortalecidos con la gracia y la misericordia de Dios, podemos ir en paz. Felicidad nuevamente a sus esposos. Para tan bonita, hacer mi
Felicidades, felicidades.
amor. Venga, señores, las palmas arriba, las palmas arriba. Sáquen la luz y sonido. Por cuarta ocasión haciendo presencia en el Junta de Egreso. ¡Ahora! Voy a ver quieren regalito esta noche. Donde quieran regalitos, levántenme la mano arriba donde quieran regalitos. A ver donde quieran regalitos, allá hasta el fondo, levanten la mano donde quieran regalitos. ¿Y dónde están las mujeres gritonas esta noche? El show le da en la mano, ¿eh? Regalitos, a ver la mano arriba, mano arriba. ¿Ahora quieren regalitos? A ver la mano arriba porque tiene regalos el show le da, ¿eh? A ver, levánteme la mano arriba para que los vea el show le. Donde vea la mano arriba, mano arriba. ¡Manos arriba! ¿Dónde más quieren regalo? A ver, la mano arriba, ¿dónde quieren regalo? Hasta allá, hasta el fondo, yo leo. Hasta el fondo, hasta el fondo. Casi no doy porque casi no manejamos. Vamos a la pista, chicos. Sáquen para todo el entendido esta noche. Eso, ahí van, chicas. A ver, Showlet, regálale un sombrerito a mi amiga que está bailando. Eso. Solicito unos minutos, su atención. Guarden silencio, por favor. Un águila robó un collar que pertenecía al tesoro del rey y se lo llevó volando a una montaña muy alta. Una ráfaga de viento arrancó la cuerda del collar, esparciendo sus diamantes por todos lados. Es una dicha y suerte habernos encontrado un par de esos diamantes hoy, reunidos aquí, en las almas de Socorro y Denis. Muy buenas noches, distinguidas personas, amigos y familiares de los hoy desposados. Es un halago presenciar este magno evento que esperamos se convierta en una inolvidable velada. Le corresponde a mi persona dirigir este emotivo brindis, en honor y para bien de los flamantes novios, Socorro y Denis, quienes nos han querido hacer partícipes de su amor y de la gran felicidad que embarga sus corazones con motivo de su enlace matrimonial. Asimismo, deben agradecer a Dios y a sus padres por haber formado dos seres maravillosos, luchadores,
unos guerreros. Queridos novios, ustedes son los actores protagonistas de la aventura más emocionante y fascinante del mundo. Ustedes escogieron. Pues busquen la felicidad, realicen sus sueños, den lo mejor de sí, compártanse, apliquen la ley de atracción, la tolerancia, el respeto, la comunicación, la comprensión y sobre todo el amor puro y sincero. Formen un gran equipo, sean cuatro manos unidas en perfecta armonía, verán que vale la pena vivir enamorado. El éxito de un matrimonio se va construyendo día a día, pues el gran amor que se tienen debe ser tratado como la más bella y hermosa de las plantas, regarse, abonarse continuamente. No se olviden de vivir la vida intensamente, disfrútenla y denle sabor a cada momento, porque solo es una y pasa como un chispazo. Conserven un espíritu de niño para que puedan hacer genialidades. Ah, y jamás pierdan el entusiasmo, el asombro, la admiración. Caminen juntos de la mano al empezar el alba, para que el amanecer les robe el aliento y un jardín cubierto de flores los deje sin habla y el trinar de los pájaros los arrulle. Y un consejo muy especial: vivan siempre como la lámpara, la cual usando con lealtad su aceite, sigue alumbrando con su luz hasta el final, sin perder su brillo. Y así, al paso de muchos años, antes de que sus vistas se debiliten y el sol oscurezca, junto con la luna y las estrellas, y después de la luna vengan las nubes, puedan decirse el uno al otro, al oído, casi murmurando: ya ves cómo hacías tú el amor de mi vida. A todos los presentes les pido que se pongan de pie. En estos momentos los invito a que se pongan de pie y que hacemos nuestra copa y brindemos por la felicidad de Socorro y Denis, Denis y Socorro. Y vuestro deseo es que siempre se tengan el uno al otro para aliviar cualquier desavenencia y multiplicar su amor. Vivan, rían, ámense siempre como unos locos. Salud, aplausos para la feliz pareja. Bueno, pues un aplauso muy fuerte para nuestros queridísimos amigos. Yo me siento muy honrada en haber sido invitada, elegida por Socorro y por Denis, pues para darles la bienvenida y estar animando aquí esta noche de felicidad muy importante para ellos. Sí, eso es, claro que sí, ahí está pues el brindis, saludcita de la buena, especialmente para los recién esposados, enhorabuena, felices sean, claro que sí. Nosotros seguimos de este lado, continuamos con temas solamente de introducción y nos vamos con este temita muy especial para Denis y para Socorro, los recién esposados esta noche. Complaciendo, se llama, se titula Amor de Bueno, complaciendo esta noche.
maestra de ceremonias. Queridos familiares y amigos, hoy es un día muy especial para nosotros y realmente no tenemos palabras de agradecimiento, porque esas muestras de cariño de verdad que no las merecemos. No sé qué hicimos nosotros en esta vida que a Dios le agradó tanto de tener aquí a todos presentes. Y yo de algo sí estoy segura, que cuando Dios me creó a mí, pensó en Denis. Y cuando Dios creó a Denis, yo creo, pensó en mí. Porque han habido tantas coincidencias en la vida y que una prueba de ello es este momento. Gracias por estar con nosotros y compartir esta felicidad. Gracias. Estamos de pie, por favor. Porque en este momento, Denis y Socorro van a bailar su primer baile. A los padrinos de velación, señor Alberto Tapia Cruz Ortiz y su querida esposa Flor Daniela Calderón. Un fuerte aplauso para incluir a estos padrinos. No nos puedo imaginar si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Ahora le llevamos a la mamá de la flamante novia. A su tío Aurelio Ríos Cruz y a la señora María Ramírez.
mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. A sus queridos hermanos, al señor Floriberto Ríos Hernández y a la señora Ofelia Pacheco. Que vendrá, no los puedo imaginar si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar. Ahora recibamos con un fuerte aplauso a sus hermanos Abel Ríos y Natividad Ramírez. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Continuamos con tu hermana Sara Ríos y Armando Pacheco García. Por siempre. Aplauso a su hermana Juana Ríos Hernández y a su esposo, señor Juan López Barrera. Iván López Barrera. Parte de mi historia. Toca el turno a Beatriz Ríos Hernández y Lázaro Vázquez. Santiago Martínez, su querida esposa Ana. Ana. Me siento que esperamos en la fiesta a su tía Asunción Hernández y Ricardo Martínez. De igual forma, recibamos en la pista a la señora Virginia Pacheco Vázquez y a su señor esposo, señor Carlos Calderón. Un fuerte aplauso para estas amables personas. Tu amor, mi amor por siempre y proteger tu corazón. Demos la cordial bienvenida a la señora María Elena Pacheco y Armando Vázquez Pacheco. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón.
vuelto parte de mi historia. Agradecemos a todos los presentes, familiares, tíos, hermanos, el gusto y el placer de brindar. Vamos a tu hermana. Y mi mayor hazaña es conquistar delante de ti el amor por siempre y proteger tu corazón. Con esta pareja de su hermana Mina, mi querida amiga, terminamos el mal familiar. Para bien y gozo de los novios, un fuerte aplauso de todos los invitados, familiares y amigos de los novios. Entonces se reúnen nuevamente como empezaron, unidos cuatro bandos, Denis y Socorro. Bueno, y ahora sí, pues vamos a disfrutar de esta cena que Socorro y Denis comparten con todos nosotros. Así que muy buen provecho y vamos a disfrutar de esta cena, mientras pues los novios aquí también van a cenar y ya continuamos con más de este programa que tenemos en esta boda de Socorro y Denis. Thank you.
Muy bien, ahora sí muchachos, y nos vamos bailando con la víbora de la mar y con las palmas arriba los que están sentados. Palmas, 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 palmas arriba, arriba, arriba. Ambientazo, de verdad, muchachos. A ver, un aplauso, Silviana, compadre. Al ritmo de la canción, y cuando diga Ramo, es cuando tú lo vas a aventar. A la hora que tú quieras, El tema se repite una, dos, tres mil veces, las veces que quieras. Igual las muchachas, échele ganas, vamos a ir adelante, hacia atrás, para donde sea, ¿sabes? Iniciamos, maestro, márquenle la pista y dice: con las palmas arriba, las chicas que están paradas, palmas arriba, palmas arriba. Moviendo la cadera y moviendo la cadera, eso, moviendo la cadera y moviendo la cadera. A la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Venga, moviendo la cintura y moviendo la cintura. A la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¡Ramón! Moviendo la colita, eso, moviendo la colita. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Venga, maestro, estamos listos. Piste, venga de ahí. Empezamos a mover las manos arriba, muchachos. Manos arriba, manos, 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 manos. Denis, moviendo la cadera y moviendo la cadera. A la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Corbata, Ramo, maestro. Una UPA DJ que está durmiendo. Y moviendo la cadera, moviendo la cadera. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Y moño, ay. Moviendo la cintura, moviendo la cintura, moviendo la cintura. A la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda. A la derecha, a la izquierda. ¿Quién se llevó el mar? A ver. ¿Sí saben cuál es el baile del mandilón, no? No. ¿No saben cuál es el baile del mandilón? Vamos a contratar a otro DJ entonces. A ver. Socorro, ¿ya tienes listo el cinturón? A ver, un cinturón, señores. A ver, ¿quién? Un cinturón.
No, se les van a caer los pantalones, hombre. De a dos, uno en cada mano. Para que vean que aquí las mujeres mandan. A ver, y ahora sí, a ver todos, ¿qué quieren? Esa marcha fúnebre. Thank you.
Bueno, ahora sí, todos vamos a decirle que ya queremos pastel, ¿verdad? ¿Queremos pastel? Pastel. Beso, no sexo. ¡Ey, muchachas! ¿Qué les pasa? ¿Cómo sexo, sexo? Se calman, ¿eh? Ya, ya, muchachos, ya. No se me emocionen. Espérense la luna de miel. Espérense. Con calma. ¡Sal! Partida y repartida de pastel. ¿Sale? A ver, ya tienen el por ahí solicitaban la presencia de un puñal. A ver si hay uno entre la fiesta. Ah, ya está acá. Ah, discúlpame. No lo había yo visto. ¡Sale! O bueno, un cuchillito, ¿verdad? A ver, vamos a partir y a repartir el pastelito. Ahora sí, juntos los dos, unidos de la mano, hacen uno mismo. Una, dos, tres. El aplauso, sí señor, que se oiga. Para Soco y para Denis. Eso, sale, vale. Estamos bien felices de que nos hayan invitado, ¿vale? Vamos a bailar, caballeros, porque el que no se pone a bailar no le toca en este momento recuerdos, no le toca poleo, ¿vale? Vamos a bailar, vamos a invitar allá a las bellas damas, a los matrimonios, a las señoras, a los señores. Vamos a la pista, vamos a bailar. Bailamos. ¿Y qué pasó con la gente que está sentadita? A ver, quiero ver a toda la gente en la pista. Vamos a bailar, vamos a divertirnos. Venga, caballeros, vamos a limpiar a las hermosas chicas, ¿vale? Échale ánimo, escucha. ¡Hey! Y se va de zapateame. Y así como va mi compadre de gorra, man. ¡Hey! Y el poleo se bebe, no se fuma, compadre, no manches. Échale. Y queremos ver a los novios bailando por toda la pista, ¿sabes? A ver los novios bailando por toda la pista con el poleo. Con los ramos, por supuesto. Todo mundo bonito. Y queremos ver más gente en la pista. A ver qué pasó con los que están sentaditos. ¿Qué pasó con la gente que está en la parte de hasta allá atrás? Venga, a ver este lado, caballeros. Vamos a bailar todo el mundo. ¿Y qué pasó con el chiflido de los hombres? Que tú seas mi corazón. Sinceramente, ese chiflido está bien aguado, caballeros. El chiflido de los hombres es una voz. Más o menos, más o menos. Y todo el mundo, todo el mundo. Y echa. Y moviendo el poleo de un lado al otro. Moviendo el poleo de un lado al otro. Con el poleo arriba, arriba. Todo el mundo, todo el mundo. Así, menito, bonito, bonito. Y echa el ritmo. Venga con el poleo arriba porque
estamos tomando las fotos de recuerdo. ¡Vamos! ¡Qué bonito, qué bonito! Yo quiero que todos los que están bailando me regalen un escándalo para los novios a la de tres, ¿sale? A ver que se escuche el escándalo para los novios a la de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Eso! Y arriba los... Con un hombre de nido, porque vamos a bailar como se baila en todo Oaxaca. ¡De la costa! ¡Escucha! Y échale, compadre, zapateale, zapateale. Échale sabor, qué bonito, qué bonito. Y zapateale morena, color de llanta. Cuerpo de uva. ¡Hey! Y échale bonito. Y arriba el poleo, arriba el poleo. Mezcal, de padre, se vale bailar con la botella de mezcal, con la botella de pulque, de aguardiente, se vale bailar, escucha. Y todo el mundo va a la vueltecita, y que se vea la vueltecita de hombres y mujeres, escucha. Nos encontramos en la Sierra Norte, les presentamos los hombres. Y se van a agarrarse de las manos, se van a agarrarse de las manos, agarrándose de las manos, caballeros. Haciéndole cuenta que estamos, por supuesto, allá en Mayer, el Cerro del Fortín, ¿sale? ¡Escucha! Oiga, señores, vamos a disfrutar porque estamos en el... Así, mujeres, bien hacia el escenario, a ver, todo el mundo bien hacia el escenario porque nos vamos, señores, hasta tu escenario. ¡Eso, muchachas! ¡Vamos, muchachas, bien hacia este lado! ¡Hombre, mujeres, este rumbo! ¡Eso, parejitos! Ahora sí, levantando el poleo arriba, arriba, muchachos, eso. Ahí mis amigos de este lado también, todo el mundo, parejitos. Vamos a bailar y nos vamos hasta la cuenca del Papalapan, parejitos, hombres y mujeres. Y nos vamos de izquierda a derecha y dice... Izquierda, derecha, es un ensayo. Izquierda, derecha, eso. Izquierda, derecha, parejitos, parejitos, ya está, compadre. Suéltala. Vengan ahí, muchachos, preparados, vamos hacia adelante, hacia atrás. Izquierda, derecha, media vuelta, regresamos y bajamos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, eso. Y nos vamos. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¡Parejitos! 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 ¡Eso!
El aplauso fuerte y bonito para los bailadores, sí señor. ¡Sale! ¡Qué ambientazo! ¡Eso! ¡Wow! Que no abra la ventana cuando te visito por las noches. Le damos regalo, el que baila la bandecita le damos regalo. Mi pobre corazón, los invito, calle Bustamante 416, ahí está mi academia de baile, me enseña muy bien, eso, vamos. Bien, los muchachos, vueltecita, vueltecita, eso. Hágase cuenta que está bailando el cuije, venga, eso. Échale los kilos. El puño derecho arriba, el puño derecho arriba, eso. Parejita y la gente que está sentadita con las palmas arriba. Wow. ¡Escucha el grito para los novios!
A ver, no están empujando el sanciero, por favor, no le empujen, porfa. Venga, seguimos bailando. Y con el globo arriba, el globo arriba, el globo arriba, arriba el globo, arriba el globo. A ver, vamos por este lado, hey, hey. Este lado, por este lado. A ver, dame con la cámara. Esta. Y cómo
se mata el gusano. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Muere gusano, muere gusano, muere gusano, muere gusano. ¡Sale, muchachos! ¿Quieren más regalitos o ya con esos? A ver, levántame la mano arriba los que quieran más regalitos. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, eso. Que no sabes por qué la jeva te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jeva te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jeva te va a morder. Si te vayas en el mar, cuando que no sabes por qué la jeva te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jeva te va a morder. Amigo camarero, eso, saludos camarero, por un pelito no tenía, saludos, saludos camarero, eso, sale, grabándole, grabándole bonito, eso, mano derecha en la cabeza, mano derecha en la cabeza.
cabeza, venga, venga. No, 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 al coco no, al coco no. No, 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 y al chingate, al coco no. Y al chingate, al coco no. No te vas al coco no. No, nena, no, al coco no, al coco no. Para todas las muchachas sexys esta noche, ¿dónde están las muchachas guapas? Y no, 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 el coco no, el coco no. Y no, 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 el coco no, el coco no. No te me subas al coco no, no te me subas al coco no. No, nena, no, el coco no, el coco no. De toda la prueba vamos a bailar el coco. Ok, muchachos, preparados, que vamos a bailar el coco, ¿ok? Preparados, vamos a ir hasta abajo, hasta el suelo, y dice... Empieza la primera lección, dice... ¡Que se vean las manos!